Hola a todos, videodientes. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Enter the Gungeon. Vamos a ver qué era esto. Me he encontrado con esto y la verdad es que no sabía si meterme así en plan a él o disparar al final. Y no sé si he hecho bien. Espérate, hay un cofre aquí. Así me parece como que hay un cofre, ¿no? Rico. A lo mejor era algo que me tenía que dar. No sé. Pero ya no hay cofre. Macho, si no hay habitaciones, no voy a buscar habitaciones con pasillos largos, vamos. Hombre, ¿y esto? Otro tipo de cañón de riel, peligro alto voltaje. Vale. Vamos a probarlo. Tiene, bueno, tiene 44. Espera. Vale, este es simplemente malvado o está siendo mejorado por alguien. Tengo que quitar el doble, pues. Rayo flash. No, necesito esto. Botas pesadas. No, necesito esto. Podría vender algo, pero... No. Podría vender algo, pero no. A ver, por arriba. Por arriba nada. ¡Ahí hay una llave! ¡Qué que se la lleve el hijo de puta! Me voy a dar cuenta, macho. ¿Dónde estás? Estamos en la... puta, macho. Casi, 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 ¿eh? Si te sueltan algo, te lo deberían soltar delante de la puta cara. Hay gente como yo que es chingo. Y no se entiende. Bien. Vale, ah, sí, perfecto. ¡Ay, no! Vale, pues no hay más, ¿eh? Ay, bueno, puedo comprar una defensa. El rey, me gusta. O sea, es un enemigo fácil. ¡Ah!
puta. Vale, no. ¡Ah! El de riel no me está gustando, ¿eh? Estamos en la puta. Hostia, pues está en golpe, ¿eh? Ya me acuerdo. Qué pena que las vidas no se guarden de la partida alta. Eso no está bien, deberían guardar. Vale, sabemos cómo. Sé cómo desbloquear a un personaje. El problema es que tengo que prescindir de la voltereta, porque es llevándose eso. Y. Es llevándose esto, pero a otro lado. Hay que recargar, nada, nada. Vale. Lo primero, vamos a usar esto. Para eso lo tenemos. Y de tonto. Hemos desbloqueado, hemos pasado penurias para desbloquearlo, para nada. Anda. Vámonos al piso. Vamos a saltarnos por el piso 1. Dame un arma que me deja la pena. Arma de mano de mí. Venga. Luego, como vamos a ver, mira, me ha dado. Vale, de Ringer es una mierda, ¿no? Algo me dice que sí. La de Ringer es una. Gracias.
¿Y esa trampa? ¿A qué se debe? Me queda un golpe. Vale, me he quedado un poco tonto con lo de las dos Derringer. Me van a matar ahora. De hecho, está bien. Empezamos directamente. Esta vez un poquito mejor. Aunque bueno, no voy a dejar que me maten así como así tampoco. ¿Quién me ha dado? A ver, este es el capítulo de este. O sea que lo vamos a tirar al vacío. Vamos, allá. A ver si lo consigo. A ver, otra vez. La de Ringer es compañero, a ver si lo va a estar. No, pero todavía más. No me jodas. ¿Me estás diciendo en serio, tronco? Gracias, juego, gracias, ¿eh? Esto. Nota exasperante, se han tomado pero mal. Y tan exasperado. Aún tengo que llevar las cosas a eso. La cosa esa. Para ver qué coño se desbloquea. Este se desbloquea. Probablemente tenga que luchar contra muchas personas, pero... Se han salido volando, macho. A ver... No sé si es hoy, claro, también puede ser, llevo toda la tarde esto. O si es el personaje, probablemente sea yo, pero no me acaba de convencer. Llevo solo 15 minutos, ¿no? Está apoyado. A ver hasta dónde llegamos con esto. Así vamos desbloqueando cosas. Vale, y esto no. Esto ya la tenemos. A ver si podrá repetir. No, porque se ha muerto de un medio. Si normalmente no se muere.
Ah, vale. Ah, joder, me ha dado en serio. Me ha dado en serio. ¿En serio? ¿Tocarme cuenta como...? Esto... Mochila propulsora, 54. ¿Ah? Una polla. Bueno. A ver qué me da. Total anuncio gratis. Dice Windows. Bueno, es peor. Tiene menos. Perfecto. Una especie de una especie de poco igual, me la van a robar si no, o sea que... Ah, esto no está electrificado. Bueno, pero tú sí. Tampoco la 5 de 4. Podría haber tenido, ¿no? Dígame. Una vida. A ver. Cartucho de vida. Dos veces. Vale, esta electrifica. Y este electrifica. Y este creo.
Perreta. A ver si el perrete me encuentra. Santuario a un orgulloso ángel bala ahora caído. Ofrecen sacrificio de sangre en el altar. Ahora que hago más daño. Vale, hay que unirlos todos en un lado. Va la sombra. Vale. Nada por la. Tengo dos bolsas. Sí. ¿Me acabo de dar algo en algún momento? Esto... bueno. Vamos a ver, tengo para... ¡ah, mira! Tengo para la mujer propulsora. Vale, tengo tres golpes. ¿Qué tal? ¿Qué jodido? Lo puedo soltar, pero vale. Hemos aquí algo nuevo. A ver, disparo que es adicional. Esta bala sombría se oculta en las sombras de otras balas, esperando el momento justo para atacar. Esta arma está extremadamente sucia para ser un arma de las mazmorras. Los muertos pasan mucho tiempo brillantando y lubricando las armas, aunque evidentemente no toca el. Vale, se dice Winchester fue utilizado con famosos resultados por Biffle durante sus primeras aventuras con el ratón, el ratonero gris. Puede que esté un poco anticuado, pero sigue siendo bastante potente. Luego está la mía. Arma de mano oxidada, la mano no está tan. Vale, a jacta, Vale. Ah, es claro. Pues nada, tengo tres golpes. Y el primero me lo va a dar nada más entrar. Bueno, nada más entrar, no. Puta suerte que no me habían dado. Pues nada. Arma corta. Vamos a ver. Este es el capítulo de este, así que a ver si conseguimos algo con él. Dios, A ver si conseguimos desbloquear más cosas. Veamos ya en lo mismo. Mucho. A ver. Ali. Ok, ballesta normal. Venga.
Ay, no. Ya me dais nada, hijos de puta. Hijos de puta. Juego de mierda. Cañón de pulso. Hostia, cuidado, eh. No lo tengo. No sé, yo creo que es el personaje. No. Ah. Vale. Aunque este es incluso más corto que los últimos que estaba haciendo, lo vamos a ir dejando por ahí. No hemos desbloqueado nada. Y ahora que no tengo ganas de estar, lo dejo en paz. Vale. Ah, bueno, fíjate, bueno, ¿podemos desbloquear aquí? Aquí arriba a la derecha no hay nada. Bobina Raiden. Armigamos. Balas enfadadas. Balas. Ese. Esto viene bien. Vale, desbloqueamos un poquito. Así que ahora sí. Pues, caído. Ahora sí, lo vamos a dejar. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Vamos a darle una oportunidad más. Me voy en la segunda porque es que en la primera va a ser más larga. Aunque claro, me estoy perdiendo muchas armas. Esta es la ballesta normal, no es la ballesta de... A ver. Nine. Vale, me han quitado ya. Vale. Bien. Salió como corriendo super a tope, ¿no? Mi personaje. Clon sombrío. Bueno, vamos a dejar a ver. A ver. Bueno. Ya decía yo que había quedado tiempo.
más llaves. ¿Para qué? Ni idea. ¿Te moriste, puto? ¿No te pudiste teletransportar o qué? Aquí. Oh my god. Oh my god. En su cara. Dios, cómo te odio. Pero qué ganas haciéndome eso. Hijo de puta. Hagámonos para eso. Mierda, me lo he comido con un inglés. Ey, casi me vuelvo a comer otra absurda. Y aquí hay... Me queda una vuelta a bordo. Se me ha duplicado así porque sí. Ah, en fin. Aún los pisos. Bien.
A veces revela el piso. La mazmorra es imposible cartografiar, pero no siempre ha sido así. Se dice que en su juventud el gran cartógrafo Woban creó cuatro grandes mapas, uno de cada piso de la mazmorra. Mientras trabajaba en el quinto y último mapa, los muros empezaron a cambiar de forma extraña. Hoy en día siguen siendo. Vamos a abrir aquí esto. Tú, ¿qué más de un texto? Vamos a ver un momento. Hay que dar. Aquí hay que dar. Venga. ¿Qué tengo que hacer? Tengo tres tiros, ¿no? No tengo tiempo, ¿no? Así lo consigues, puedo hacer esto. No me voy a coger nudo. Tengo ahora dos golpes en el segundo. Vale. A ver. Ah, claro, no tengo pasta. Pues nada. Estamos bastante jodidos. En fin. La anaconda. Ah, no, mejor. Magnífico. Magnífico. Otra vez el. Como el tío este. Me ha tocado y me ha hecho. Pues nada. Vale. No debería. Ya lo tengo dicho muchas veces. Los enemigos no tienen que hacer daño al contra. A menos que su leitmotiv sea. He hecho el inmutil como si fuera la palabra correcta y no tengo ni puta idea. Vale, ahora sí que sí lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que en la descripción tenéis enlaces a Twitch y a Twitter. Y nos vemos. Chao.